¿Cómo una joven tan hermosa se puede casar con un viejo chentero como Griffith? Tonto, ¿será porque lo amo? Es broma. Felicidades por el matrimonio. Gracias, eres muy dulce, a veces. Y dime, ¿cómo te ha ido? Desde que te llevaron del orfanato no nos vemos. Me va muy mal, en un traje que cuesta más de 8 mil dólares, tomando vino del viejo y recién casada con un multimillonario, ya sabes, es muy duro vivir. Crecimos en un orfanato, así que no nos podemos quejar. Pero en serio, me alegro mucho por tu matrimonio. Muchas gracias por la invitación. Os deseo lo mejor. Por lo menos a ti. Gracias a ti por venir. Sabes que te quiero mucho. Yo te quiero más. Amor, ¿Sí? ¿entramos al jacuzzi? No sé, estoy un poco cansada por la fiesta. ¿Mejor mañana? ¿En serio? Es nuestra luna de miel, vamos. Estamos pagando por esto. Está bien, pues quedémonos aquí hoy. Gracias, de verdad. Ya que nos quedaremos aquí, ¿por qué no aprovechamos el momento? ¿Qué quieres decir? Ven aquí. Hace calor, ¿no? Mejor, ¿por qué no te quitamos este traje? Eres hermosa. ¿Qué sucede? Perdona, me siento mal, me he mareado. Mejor acuéstate. Mañana será un buen día de sol. Lo siento, de verdad. Quería que nuestra primera noche de casados fuera mejor. Tranquila, no te disculpes, cariño. Tendremos muchos días para estar juntos. Te amo. Yo te amo más. Te noto un poco extraña. Realmente, te tengo que decir algo. Ayer, la madre Ana me dijo que hay una familia que está muy interesada en adoptarme. Según ella, hay una gran probabilidad de que lo hagan. ¿De verdad? Me alegro mucho, en serio. No, en serio, no tienes que hacer eso. ¿Hacer qué? Pretender que todo está bien. Ahora, tú eres mi familia y solo quiero estar contigo. Ya estoy muy grande para una nueva familia. Además, hicimos la promesa que a los 18 nos iríamos juntos de aquí, ambos. Solo prométeme que me buscarás, me llamarás y seguiremos siendo amigos. Lo prometo. Sí, será hoy. Haz lo que tengas que hacer. No, tranquilos. No estarán en problemas. Cariño. Avanza, tenemos que irnos. Sí, ya voy. Solo me estaba retocando el maquillaje. En serio, ¿por qué pediste una camioneta tan vieja? No es vieja, es vintage. Como sea,
Sabes que puedo costear mucho más que esto. Además, eres una reina. Es que me gusta esto. Es más... natural. Y sí, sé que puedes comprar el mundo entero. Pero realmente quería esto. Me ayuda a relajarme. Como digas. Mira, ya estamos llegando. ¿No es hermoso? Me siento como en casa. Te diré cuando lleguemos. No, en serio, dime dónde me llevas. No quiero que nos separen, así que preparé todo para escaparnos de los Ramato. ¿Qué? ¡Estás loco! No me puedo ir. No podemos irnos. Quiero estar contigo siempre. Dime, ¿dónde viviremos? ¿Qué comeremos? No nos harán trabajo en ningún lado. Para todos somos dos simples niños. Lo importante es que estemos juntos. Aceptemos lo que es. Sabíamos que en algún momento alguien podía adoptar a alguno de nosotros. Lo siento. En serio, no entiendo por qué escogiste este lugar en particular para la luna de miel. No tiene nada especial. A mí siempre me ha gustado. ¿Qué? ¿Acaso te trae malos recuerdos? ¿Qué? No. ¿Por qué ha de traerme recuerdos? Nunca he estado aquí antes. Solo no me gusta. Pues... a mí sí. ¿De verdad me amas? ¿En serio me preguntas eso? Es que soy más... Ni lo digas. Sí, te amo. Iré por algo de tomar, ¿sí? Amor, ¿por qué tardas tanto? Te quiero de rodillas y con las manos en el aire. ¡Suéltenla, malditos cobardes! ¡No saben con quién se están metiendo! Son asuntos personales. ¡Corre! ¿Griffith? ¿Griffith? ¿Dónde estamos? ¿Qué sucede? Cálmate. Fuimos secuestrados. Este lugar... ¿Qué? ¿Estuviste aquí antes? No, claro que no. Solo tuve un pequeño déjà vu.
¿Qué hacemos? ¿Cómo quieres que lo sepa? Estamos atados, no podemos hacer nada. ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡Suéltenla! ¡Suéltenla! ¡Tómenme a mí! ¿Qué carajo les pasa? ¿Qué? ¿Estás viendo un fantasma? ¿Qué está pasando? ¡No entiendo! ¿No entiendes qué? ¿Por qué estás aquí? ¿De verdad quieres una explicación? ¿De verdad quieres saber por qué carajos estás aquí? ¿Acaso no es obvio? ¿Acaso la habitación no te lo explica? ¿Qué te he hecho? ¿Qué quieres? Para contestarte a todo eso, primero tenemos que comenzar por el principio de mi historia. ¿Recuerdas esa noche de julio del 2007? Sí, apuesto que sí. Cheryl, Cheryl, despierta. Escóndete en el armario y no salgas hasta que yo te lo diga. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué les hicimos? Negocios son negocios. Por favor, nuestros hijos no tienen nada que ver. Déjalo ir. No es nada. Cuando el viento sople, las cenizas se irán. Ahora sí sabes quién soy. Ahora, ¿entiendes todo? Tienes la misma mirada de zorra que tu madre. ¡Ah! ¿Quieres saber qué me sucedió después? ¡Jódete! Ok, tomaré eso como un sí. Después de esa noche, me trasladaron a un orfanato, donde viví por 6 horribles años. En ese lugar me golpeaban, me humillaban y hasta nos dejaban sin comer. No me ocurrió nada bueno ahí. Corrección. Solo obtuve algo bueno de ese lugar. Todo por tu culpa. Todo por haberme quitado a mis padres. Después de 6 años en ese lugar me adoptaron. ¿Quién adoptaría a una chica de 17 años? Pasa. Mi hermano, Noah. Sí, el mismo al que asesinaste. ¿Puede ser? No. ¡Yo lo maté! ¡Yo lo maté! Ahí lo tienes, delante de ti. Sé que será difícil de procesar y te tomará mucho tiempo en creerlo. Pero tristemente, la vida no te alcanzará para ello. ¿Por qué? Acaba de llegar tu hora. Cuando el viento sople, las cenizas se irán.
¿Qué harás? ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando te canses de ese viejo chentero, búscame. Tengo que buscar a alguien que dejé atrás. Interesante. Yo creo que me iré de vacaciones o algo así. Comenzaré desde cero. Deberías. Nuestros padres están orgullosos de nosotros. No, no lo están. ¿Otra pesadilla? Thank you.